les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión tenemos el placer de volver a tener, y hacía bastantes ayeres que teníamos por aquí a don Henry Mora, que es un destacado profesor y muchas otras investigador de nuestra hermana, la Universidad Nacional, y en este momento es candidato a diputado por la provincia de Heredia en el primer lugar. Bienvenido, don Henry, y una vez que el canal nos invite, regresaremos a conversar. Gracias. Les volvemos a saludar, amigas y amigos, teniendo aquí a don Henry Mora. Espero no haber dicho Henry Vargas, porque Henry Vargas es, además de la confusión con el Vargas, usted es profesor de la UNA y él es él fue estudiante de la UNA. Uno de mis dilectos estudiantes de tesis. Yo le dije la tesis pese a nunca haber trabajado en la UNA. Tengo cinco tesis que dirigí, que por cierto me dejaron de invitar, pero no era el tema, sino tal vez, Henry, partamos un poquito de me enteré por infidencia de que, pese a lo joven que es usted, usted nació en la casa de sus padres, cosa que en esa época, en la época que usted nació, y tal vez la comparación, en la época que yo nací ya existía el Seguro Social y por ende yo nací en un hospital del Seguro Social. Usted, que es todo lo joven que se ve, nació en la casa de sus padres. ¿Hay alguna idea de por qué eso puede haber ocurrido, o era más bien una tradición familiar, o no hay una razón? Yo creo que fue terquedad de mamá, porque uh-huh. ella tenía mucha confianza en la partera que le había ayudado ya en el primer parto, cuando nació mi hermana, que es 2 años mayor a mí. Y posteriormente, cuando yo nazco, pues decide igualmente acudir a la partera. Yo tengo un leve, tenue recuerdo de esa señora, porque ella nos crió como hasta los 5 o 6 años. Ah, qué interesante. Sí. Y posteriormente, ya cuando nace mi hermano, nosotros somos 3, que es 4 años menor que yo, ahí sí, él nace en el hospital. Es más, recuerdo perfectamente, tengo la imagen cuando a mamá se la llevan para el hospital. Al niño de 5 años o de 4 años pudo recordar. De 4 años tenía, uh-huh. y me acuerdo cuando se la llevan para el hospital, y me acuerdo que esa noche yo, seguro celoso, uh-huh. dormí en la cuna que le habían comprado a mi hermano. Qué interesante. Así es. Posteriormente, su papá, que se dedicó al comercio y a hotelería, eventualmente pone un negocio en Guanacaste y pasa un número significativo de años. Me imagino que ustedes se quedaron en la meseta central y él se fue a Nicoya. Sí, efectivamente, papá primero trabajó en el Hotel Costa Rica uh-huh. muchos años. Ahí, digamos, se formó como administrador hotelero, porque luego uh-huh. trabajó en 2 hoteles más y en un centro o en un albergue que existe entre Ríos, y luego hizo unos ahorros y decidió irse para Guanacaste. A él le encanta el campo, le encanta el clima de Guanacaste, y adquirió primero varias tierras y luego finalmente se quedó con una finquita en San Antonio de Nicoya, y ahí montó un negocio, un bar, restaurante. Al puro final incluso puso un salón de pules y hasta una tienda, pero la mayoría parte de los años en realidad fue el bar y restaurante. Y eso, él vivió allá como 15 años, nosotros le visitábamos frecuentemente y mamá se fue a vivir con él
porque al comienzo no le gustó mucho la idea de irse para allá. Uh-huh. A mamá, a diferencia de papá, los calores la hoja. Uh-huh. En cambio, a papá le encanta el clima de Guanacaste. Entonces, los últimos 5 o 6 años, ella también se fue para allá. Pero hoy viven los dos en Curridabat, a la par de donde yo nací, precisamente. Porque donde yo nací y mi hermana, hoy ahí esa casa la habita mi hermano menor. Bueno, una de las cosas, y lo digo por adulto mayor que soy yo, uno empieza a volverse más sensible al frío, de manera que a su papá, por lo menos, que maneja el calor, posiblemente el calorcito de Nicoya le sería más, si él tiene el mismo patrón que muchos adultos mayores tenemos, pero usted vino cerca de Curridabat a la Universidad de Costa Rica, y posteriormente, cuando la universidad ya la ¿en qué grado o año está usted cuando se funda la Universidad Nacional? Cuando la Universidad Nacional se funda, su ley fundadora es del año 73. ¿Y usted estaba en el 73? Yo en el 73 estaba en tercer año de colegio. Okay. Y el, me imagino que en Curridabat. En Curridabat, sí, no, perdón, en Curridabat no existía colegio en ese entonces. El colegio en Curridabat se funda cuando yo estoy en segundo año de colegio. Entonces no pude asistir. Entonces yo soy egresado del José Joaquín Vargas Calvo, aquí a la par de la universidad. Entonces luego venir a la Universidad de Costa Rica ya le quedaba, ya se sabía el caminito. Ya era conocido, efectivamente. Sí, aquí saqué la licenciatura en economía con énfasis en estadística. Y casi inmediatamente después, solamente tuve un paso relámpago por el Ministerio de Educación en el Departamento de Análisis Estadístico del MEP. Naturalmente, por su especialidad. Y casi inmediatamente, digo yo que por dicha, me llaman de la UNA para que asuma pues cursos que se suponía que eran de mi especialidad, cursos de estadística, cursos de microeconomía, pero en realidad mi pasión y mi deseo de ir a la UNA era sobre todo incursionar en el área de la economía política y de la economía del desarrollo, que son dos de las especialidades de forma autodidacta que yo fundamentalmente desarrollé. Y ahí en la UNA hice también posteriormente una maestría en política económica, que es una maestría que se funda en el año 86 con apoyo holandés. Uh-huh. Y que luego se traslada, o más bien sirve para crear lo que hoy se llama el Centro Internacional de Política Económica, el CIMPE, que sigue teniendo entre algunas de sus carreras o programas docentes esa maestría en política económica. Sí, que ya debe tener 8,000 años de... Yo soy de la segunda generación. Uh-huh. Y yo entré en el año 87, así que ya hay más de 20 por lo menos. Y usted, para avanzar rápidamente en su carrera universitaria, usted fue, si mi memoria no me engaña, director de economía, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y en la última elección fue candidato a rector. ¿Qué rescataría usted de su experiencia administrando una universidad pública? Bueno, su doctorado, Marlo, lo hizo en una universidad privada y tal vez ese podría ser en algún momento frente a los problemas que tendrán en cuesta de moras que mirar. Bueno, uno de los temas es la interacción, la educación en este país y el tema de la educación privada y pública. Sí, sí. Yo no me considero un administrador universitario. De hecho, de los distintos cargos que he ocupado a nivel administrativo académico, el único que realmente busqué, puede decirse, el único que me entusiasmó en llegar a hacerlo fue el director de la Escuela de Economía. Ajá. Ese fue un cargo que yo con entusiasmo busqué y además pude o intenté dejar un legado como director de la escuela. Yo soy decano de la Facultad de Ciencias Sociales por carambola. En realidad yo no pretendía hacerlo cuando se dio esa elección. Recuerdo perfectamente que llegan 3 compañeros a buscarme. Yo sabía que uno de ellos supuestamente iba a ser candidato. Y entonces cuando los veo venir, digo, mira, vienen a pedirme el voto seguro. Y en realidad llegan a decirme que yo tengo que ser candidato a decano. Faltaba una semana para que se cerrara el plazo de,
de inscripción. Sí. Y bueno, fue una cosa muy impresionante porque aún así logramos ganar con una diferencia muy significativa. Y bueno, no fue algo que busqué, pero fue una experiencia muy, muy interesante porque además, y esto tengo que reconocerlo de mis acompañantes, de mis colaboradores, tanto como director como decano, siempre fueron tan solidarios conmigo que eso me permitió seguir escribiendo y seguir haciendo academia, seguir investigando, que es lo que a mí más me fascina del trabajo académico. Tal vez usé un poco también, entre otras, no solo la experiencia de un universitario, porque yo creo que usted lo define como un universitario, sino que también usted ha estado en elecciones y ahora está en una elección a nivel provincial. ¿Qué diferencia siente las más grandes entre... Mucha. Es más, por ahí algún día nos encontramos yo haciendo mis compras en la Feria del Agricultor y usted no iba con bolsitas, sino que iba con un grupo de compañeros del PAC. Buscando, hablando con la gente. Sí. Recuerdo cuando di la vuelta, estaba usted conversando con algo, no sé si con algún comprador o con algún vendedor, pero eso evidentemente en la UNA no se hacía, o cómo es diferente. Cuando yo fui candidato a director, Juan Rafael, yo tuve que conversar con 20 personas, ¿verdad? 25 a lo sumo. Cuando fui candidato a decano, tuve que conversar con 240 personas. Que era la asamblea. Bueno, no conversé con todos porque yo sabía que algunos, de hecho, no me iban a apoyar, ¿verdad? Y ahora necesito conversar, necesito comunicarme con algunos cientos de miles. Claro, y además de heredianos. Era un distrito antes, pero ahora es el último cantón. Heredia tiene un contraste muy curioso. Los dos eran distritos del Cantón Central. Uno es San Pablo, que es una cosita así, y el otro es Arapiquí, que es una cosota así. Y obviamente ahí la interacción es compleja. Y los perfiles y los problemas. Pero el político es usted. Sin duda. No, Heredia tiene el cantón más pequeño de Costa Rica, que uh-huh. es Flores. Con 7 kilómetros cuadrados, y el segundo más pequeño, que es San Pablo, con 7,5 kilómetros cuadrados, y tiene a Sarapiquí con 2,350 kilómetros cuadrados. Sarapiquí es tres veces Singapur, para darle un ejemplo, usted que a lo mejor ha estado por allá. Entonces, realmente es una zona muy amplia, es, digamos, reúne a los distritos más pobres de la provincia en todos los sentidos, en ingresos, en actividad económica, en penetración de internet, en niveles educativos, en fin, y es una provincia con la cual estamos, perdón, un distrito, un cantón con el que estamos particularmente comprometidos en esta campaña electoral. De hecho, el segundo lugar de la papeleta por el Partido de Acción Ciudadana es una mujer de esa zona. Es una mujer muy conocida, muy querida. Ella es productora agrícola y, de hecho, uno de nuestros compromisos más importantes en el programa del partido y en la campaña política, particularmente en Heredia, es la defensa del pequeño agricultor costarricense, que está muy bien representado en una zona que tiene al 50% de su población activa trabajando en la agricultura. Me refiero a Sarapiquí. Con esa mención a Sarapiquí, el canal tiene unas menciones adicionales que les quiere hacer y nos invitará dentro de unos minutos a revisar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el universitario y candidato a diputado por la provincia de Heredia, por el partido Acción Ciudadana, don Henry Mora. Tal vez una de las preguntas que uno plantea, el PAC es un partido joven, pero digamos, es un partido que estuvo muy ligado al primer lugar, a su colega del primer lugar en la provincia de San José, al profesor universitario Otón Solís. ¿Cómo se siente el PAC ahora que
don Otón no es el candidato presidencial. Bueno, precisamente por esa juventud que mencionas, Juan, el PAC es un partido en construcción todavía. Uh-huh. A pesar de tener tres campañas a cuestas y esta es la cuarta, todos los partidos políticos, y lo señala muy bien el último informe del Estado de la Nación, todos los partidos políticos en Costa Rica carecen de estructuras que los definan como partidos políticos permanentes, como partidos con una fuerza ideológica permanente que impulse proyectos de transformación social más allá de lo que se puede hacer en una fracción municipal o en una fracción legislativa. Pero además, en este momento el PAC es un partido en transición porque hay un cambio generacional que está ocurriendo. Tal vez yo no soy parte de ese cambio generacional porque no soy tan joven, obviamente, pero sí hay una cantidad considerable de jóvenes, hombres, mujeres en el partido, y eso se muestra claramente, por ejemplo, en la propia contienda interna que elige a don Luis Guillermo Solís, otro universitario de esta casa de estudios, como candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana. No es una pugna, es un cambio generacional que es bien dado, y Otón Solís, además de previo, había decidido no presentarse en esta elección, y entonces eso permitió que cuatro movimientos al interno del partido contendieran por llevar una candidata o un candidato a la presidencia de la República. Yo me siento muy bien en el PAC porque, si bien es cierto, yo soy una persona que siempre ha sido de izquierdas, en realidad me chocan mucho los dogmas, me chocan la ortodoxia, me choca la doctrina establecida. Y el PAC es un partido donde la socialdemocracia, el cristianismo social, el socialismo democrático, el humanismo crítico confluyen. Confluyen en una serie de movimientos, de pensamientos, que a mí me hace sentir muy bien, porque a mí eso es lo que me gusta. Me gusta la discusión, me gusta enriquecer lo que ya tenemos. Y en Costa Rica tenemos una tradición muy rica en esas cuatro corrientes que le acabo de mencionar. Entonces, en el caso del cristianismo social, obviamente tenemos a don Jorge Bolio y a Monseñor Sanabria, en el caso de la socialdemocracia, a don Pepe Figueres, a don Rodrigo Facio, evidentemente. En el caso del socialismo democrático, a Carmen Lira, Calufa, Carlos Luis Fallas, el mismo Manuel Mora. Y en el caso del humanismo, pues tenemos figuras como Omar Dengo, ¿verdad? Uh-huh. Cuyo nombre lleva precisamente nuestra. También. Joaquín García Monge, ¿verdad? Vicente Sáenz. En fin, entonces yo me siento muy bien porque yo me nutro del pensamiento de todos esos costarricenses tan ilustres, hombres y mujeres, y a mí eso es lo que me encanta. Como universitario, yo soy muy reacio a definirme de un determinado dogma, doctrina, ortodoxia, sino más bien tratar de enriquecerse permanentemente, continuamente, de la lectura, de la experiencia, de las vivencias. Y por eso en el PAC me siento muy bien, por esa razón, entre otras. Frente a los problemas de la provincia de Heredia, ¿hay algún tema? Yo sé que usted vive al otro lado del puente que están construyendo, en un cantón donde hay una cuestión artística y sobre todo escultórica muy importante reflejada en lo que fue la plaza central, rodeada de casitas de teja, que eso es inusual, y casi que es casi artificial, en el sentido de que hubo que hacer un esfuerzo porque, digamos, es por los materiales y por los tiempos y por todo, pero me parece que hay un cantón con una presencia. No sé qué temas le llaman a usted, pero por lo menos eso es el hecho de que usted viva en Barba de Heredia, ¿qué le llama? ¿Qué le inquieta? Bueno, Barba y toda la provincia es asaltada por muchos de los mismos problemas que existen en las otras provincias de Costa Rica. Salir y entrar a Heredia a horas picos es un calvario. Y efectivamente el tema de la infraestructura es uno de los que más nos angustia. Es urgente, desde luego, ampliar los dos puentes sobre el río Virilla, que están tanto uno frente al estadio Saprissa y el otro, que es el que más surge, evidentemente, en la cuesta que va hacia,
hacia La Pozuelo. Que, por cierto, ese puente, cuando yo comencé a ir a Heredia a trabajar, ese puente era de una vía. Y no es hasta hace unos 25 años que lo hicieron de dos vías. El gobierno de don Oscar amplía el de La Pozuelo y el gobierno de Rafael Ángel Calderón amplía el de Tibás, que le decía. Todavía, digamos, los caminos, muchos de ellos rurales que hay por las zonas más montañosas y por las zonas más semirurales de la provincia, tienen muchos puentes de carreta todavía. Es decir, puentes de estos donde hay que dar, hay que esperar para que pase un carro y luego pasar uno. Y de ahí es parte también del problema. Heredia tiene también problemas, y Barba no es la excepción, de infraestructura en materia de acueductos, en materia de alcantarillado, en materia de recolección de aguas pluviales. Es frecuente escuchar en las noticias durante lo más grueso del invierno las inundaciones que tenemos en la provincia y en ciertos cantones en especial. La salud es uno de los temas que más me preocupa. Tenemos un bellísimo hospital en su infraestructura, pero carente de servicio de especialidades, carente de una de un servicio en la parte de emergencias, que se ha saturado porque los servicios que ofrecen las clínicas y los CEBAIS en los distintos distritos no han dado la talla y pasan por problemas que la gente hace, que prefiera ir a hacer fila 3, 4, 5 y hasta 8 horas a emergencias con tal de ser atendidos. Y es uno de los problemas que más obviamente nos preocupa, el tema de la salud, la defensa del agua, la defensa de los bosques, de la parte montañosa de todo el norte de Heredia es fundamental, la defensa de los mantos acuíferos. Y de Barba, bueno, efectivamente el tema que usted mencionaba, la tradición de los mascareros, la tradición de los artistas, la tradición de los canasteros, que ya casi se pierde. Los que, uno hablaba, ¿verdad? Así como santo y seña, Barba era canasta, ¿no? Sí, y esa tradición casi se pierde. No tienen estos artesanos y artistas, no tienen una plaza, no tienen un lugar, un espacio para hacer sus presentaciones, sus exhibiciones o eventualmente incluso la venta de los productos que fabrican. Y es una de las cosas que yo he venido conversando con ellos, lo mismo que con los agricultores. Barba tiene un 5 o 8% de población activa dedicado en el campo agrícola. Hay ganadería en las partes altas. Hay café, mucho café, claro, en las partes altas también. Sobre todo grandes plantaciones, pero también hay pequeñas, ¿verdad? Y había en las y, bajas, y hortalizas. Solo que la urbanización... Ah, sí, sí, sí. Digamos, tengo toda la sospecha, y no sé dónde vive usted exactamente, pero tengo toda la sospecha de que su casa está encima de lo que era, de lo que fue un cafetal. Seguramente. Sí, sí, yo vivo en una urbanización que le llaman Malinche, porque ahí supuestamente había mucho árbol de Malinche, y todavía nos dejaron como una especie de recodo al final de la urbanización, nos dejaron una zona verde casi virgen, ¿verdad?, donde todavía hay matitas de café, que ya crecen de manera silvestre en esa parte, ¿verdad? Pero, en fin, en realidad la riqueza de esta parte norte de la provincia, cantones como Santa Bárbara, Barba, San Rafael y Santo Domingo, son cantones productores de agua, fundamentalmente, productores de agua. Don Henry, le queda como un minuto. ¿Qué mensaje le daría usted a los costarricenses y a los heredianos frente a las elecciones que ya están enfrente? Bueno, esta es una elección muy particular. Yo llego a esta elección de manera casi que casuística. Hace 4 meses no tenía ni la menor idea de que yo iba a ser candidato a diputado por el Partido Acción Ciudadana, porque yo no soy del riñón del PAC. Siempre he sido un colaborador en las campañas electorales, en las fracciones legislativas, pero no he sido un militante activo de la estructura. Pero el ofrecimiento que me hace don Luis Guillermo Solís como candidato para que yo ocupe por nominación el primer lugar por Heredia, pues es una propuesta que me honra. Yo hubiera sido muy prepotente de mi parte decir que no. Me siento muy satisfecho con la nominación. Estoy tratando de cumplirle al pueblo herediano. Me comprometo con el pueblo herediano a hacer cosas que diputados anteriores no han hecho. Por ejemplo, vamos a mantener nuestra casa provincial de manera permanente. Vamos a establecer una consulta ciudadana en nuestra casa provincial para que el ciudadano no tenga que ir hasta la Asamblea Legislativa y pueda en Heredia
también encontrarnos durante un cierto horario que vamos a tener durante la semana o los fines de semana. Todos los temas de la provincia son temas que este candidato eventual diputado asumirá como temas de la provincia, algunos individuales, ojalá que muchos en equipo con el resto de diputados y diputadas que logramos que se logren elegir por la provincia. Y bueno, con humildad, con respeto, solicitarles el voto a los y a las heredianas, porque obviamente lo que nos interesa en el partido es fundamentalmente servir primero a la patria, luego al partido, es nuestro lema, y yo espero cumplirlo al pie de la letra. Pues muchos éxitos, y le invitamos a las amigas y amigos a que la próxima semana, en estos mismos tiempos, lugares y circunstancias, nos acompañen para el siguiente programa de Conexión.